minutos, señoras y señores. Ya está en estudio con nosotros el doctor Aldo Guzmán Duxtan, químico con estudios de maestría en química inorgánica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctorado en la Universidad de Chile, especializaciones en caracterización estructural y ciencia de materiales, también con estudios en la Universidad de Leipzig, Alemania, Universidad de Vigo, España, Universidad de Concepción, Chile, autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales, patentes nacionales y reconocido como investigador calificado por el CONCITEC. Con él vamos a conversar sobre los nanocompuestos de cobre y plata con una aplicación potencial industrial. ¿Para qué? Para uso bactericida. Sin duda la ciencia avanza, surgen nuevos materiales y hoy podemos hablar de nanocompuestos de cobre y plata para uso bactericida. Ingeniero, ¿es esta una investigación que usted ha desarrollado? ¿En qué punto se inició y cuál fue el proceso experimental? Si puede explicarlo un poco, digamos, en lenguaje sencillo y común para que el público logre comprenderlo. Ingeniero Guzmán, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, público. Bueno, con respecto al tema que usted está mencionando, es muy poco lo que se desarrolla en el país. Pues, diría, todo lo desarrollo está a nivel muy básico, ¿no? Recién, a través de los proyectos que yo tengo financiados por el FinCIT, se resuelve un tema de diversificación y ampliación hacia el mercado, ¿no? El tema es que nosotros, como país, explotamos cobre, plata, diferentes elementos, molibdeno, entre otros, pero no existe un valor agregado, no existe algo que tú le adiciones a ese material para que nosotros perpetuamente lo utilicemos en la vida diaria, en la vida doméstica. Casi todo lo expandimos y lamentablemente todo lo exportamos, pero no usamos materiales que tengan cobre o plata dentro de la vida tradicional o común, aparte de la joyería, la billetería, ¿no? Entonces, este proyecto se enmarca un poco a reforzar la utilización de productos de este tipo, cobre y plata, pero colocados en cosas comunes, ¿no? Claro. ¿Cuál es la característica del bactericida, ingeniero Guzmán, de este bactericida resultante, su eficiencia y las posibilidades de lograr otros o nuevos productos mejorados a partir de su hallazgo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya desde 2013 se sabe que el cobre y la plata son reconocidos a nivel internacional como elementos bactericidas, por sí solo como metal. El país no lo usa, como vuelvo a recalcar. ¿Y por qué? Debido a que su valor no está en ese sentido, está como un material precioso. No como, o sea, se le da valor como material, como mineral, pero no como el objetivo. Una propiedad bactericida que eficientemente casi tiene un 99% para reducir el crecimiento bacterial o microbial. No se fortalece ese sentido. En otros países sí. ¿Y eso usted lo ha encontrado en sus investigaciones? Acá nosotros lo que hacemos es un poco mitigar el uso de la precipitación de este cobre o plata en escala a nivel extendida. ¿A qué me refiero? Generalmente nosotros, como país, el cobre o la plata, principalmente el cobre, existen cables eléctricos, en calefactores, en refrigerantes, en tubos para gas o en las monedas, que es lo común. Pero ese es como metal, es un metal. No lo usamos en otras cosas más. Y cuando las personas, debido al sistema económico, tienden a extraer los cables, recuperarlos, las bobinas de los motores, todo eso por peso bruto. Entonces, en el país no existe una cultura de cobre, no existe una tendencia a usar cobre en diferentes servicios o utilidades. Entonces, ellos viven de este material. Entonces, la propuesta acá es, si nosotros exponemos, pues, pasamanos, llaves, manubrios, manijas con este material de cobre, como cobre metálico, va a ocurrir lo mismo. ¿Qué va a generarse? Se va a generar un mercado claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura de aquí es depender del material bruto. Claro, porque la población desconoce totalmente las bondades de estos minerales. Si yo tuviera, pues, una mesa de cobre, obviamente es cara.
Segundo, si esta mesa o este pasamanos, estos elementos en base de cobre y plata, son más bien observados por otros como una fuente de financiamiento de ingreso. No lo ven en el tema de salubridad o lo que es en medio de control microbiológico. Un hospital que tenga pasamanos, que tenga llaves, que tenga manijas, que tenga un piso, una superficie antibacterial en base de cobre, sería muy caro. Pero otros países lo tienen. Nosotros no tenemos ninguno. Entonces acá la por desconocimiento definitivamente. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Acá la propuesta es, si en vez de yo colocarte pues, un muro, una pared, una mesa, una superficie completamente de cobre, te voy a colocar el mismo material que usas, un vidrio, pero ese vidrio va a tener una película de una mínima capa de cobre, pulido, como si fuera un espejo. Claro. Eso va a hacer que también en la proliferación de las bacterias van a incursionar en la superficie, pero como ahora está, como decir, con una película de cobre, va a participar en la disminución de la proliferación bacterial, va a disminuir el crecimiento bacterial. Pero ya no voy a tener toda una superficie de cobre, solamente voy a tener un film, ¿no? Claro que y eso hace que el mercado ya no se ahonde en que eso va a ser muy caro o lo ve el porte de utilización o reutilización de algo que es 100% cobre. Y hoy creo que podría ser de mucha utilidad, ya que el cambio climático está obligando a cierta protección, agentes que podrían estar afectando y están incrementando la polución y la aparición de nuevas bacterias, como ya que afectó a una periodista, ¿no? De la zona viento esta, ¿no? Lo que pasa es que acá nosotros el planteamiento es difundirlo no solamente en aspectos sanitarios, sino en educativos, hogares, utensilios laborales, utensilios, ¿no? Ropa, lo que son acondicionamientos ambientales, ¿no? Pisos, paredes, a través de las mismas herramientas que el común usuario emplea, ¿no? Uh-huh. Un lapicero, un lápiz, también se puede colocarlo, ¿no? Puedo tener lápices o lapiceros que obviamente que la mayoría es un ente de proliferación de bacterias. Aquí tenemos este lapicero casi de metal, bueno, aparentemente es de metal, claro. Claro, pero no es de cobre. No es de cobre. No. Entonces hay superficies que se cubren con cobre y esa directamente ese lapicero pasa a ser un agente antibacterial y ya no va a contaminar con los microbios propios o externos hacia otros, incluso entre modelos infantiles o guarderías, ¿no? Que usan muchos colores o muchos lápices, lo que son tapas. Todo eso extiende más el uso. Entonces, lo que uno busca es mitigar, controlar a los agentes patógenos que estén a su alrededor para que así un poco apoyar al cuidado de la salud. Posiblemente, ingeniero Guzmán, usted nos está diciendo que hay metales que estamos utilizando que podría decirse que no son los más adecuados para enfrentar a la gran cantidad de bacterias que pululan en torno nuestro. Exacto, exacto, porque lamentablemente esta no es una tecnología nueva, no es una tecnología que ya la tiene Estados Unidos, Europa. Incluso ya se venden almohadas, ¿no? Medias, ropa interior, ropa común, con agentes de tipo plata o cobre, para el cuidado de la salud, ¿no? Incluso le dan ciertas características de rejuvenecimiento, porque justamente su característica es mitigar el crecimiento bacterial y los agentes patógenos en la superficie hacen un poco de regeneración de la piel. Entonces, impidiendo eso, como decir, como rejuvenecen, ¿no? Claro, digamos por ejemplo de lo que usamos a diario, que son los utensilios de alimentos, las cucharas. Claro, antiguamente nosotros usamos alpaca, pero nadie usa alpaca, muy caro, todos usan acero, ¿no? Y eso ya va con el tema de la economía, o plástico, pero esos plásticos no están recubiertos con superficies y eso hace que el material no controle el crecimiento del material. Por tanto, la cultura antigua usaba cobre, usaba plata. La cultura moderna, con alta tecnología, no usa nada. Bueno, ahí están los encuentros arqueológicos, históricos, de los destapes de las herencias ancestrales de nuestros antepasados, donde la plata y el oro eran los utensilios a usarse a diario. Y eso tenía bastante aplicación igual entre las naciones caranianas, se colocaba placas de cobre. Y sin embargo, se les atribuye desconocimiento a ellos, y por el contrario, ellos ya estaban mucho más avanzados que en la actualidad. Actualmente, efectivamente, esa es la razón por la cual uno trata de buscar materiales
repotenciando esa cultura ancestral o culturas que en otros sitios las vienen aplicando, nosotros lamentablemente no lo venimos haciendo. Y lo sintético es fatalmente peligroso. Las botellas, evidentemente, como tienen agua, también están expuestas a contaminación de plástico, pero por eso ahora todo el mundo transita materiales con vidrio. Pero el vidrio es un poco remanente, no puedo controlarlo, pero se puede colocar dentro del vidrio materiales que lo vuelvan antibacterial. Ingeniero Guzmán, gracias por los datos que nos ha traído, ¿verdad? No nos preocupa, pero creo que también es prevención de lo que tenemos en el entorno. Sí, efectivamente, ¿no? Lamentablemente, aquí en la industria no se prolifera mucho esto, ¿no? Igual los materiales que son biodegradables tampoco están muy difundidos. Afuera, sí. En otros países ya no usan plástico, usan papel, ¿no? Ya no, uno va a un centro comercial y ya no usa las bolsas de plástico. De plástico, que lamentablemente las estamos utilizando claro, mucho. Ingeniero Aldo Guzmán, gracias, creo que nos ha traído una buena noticia y prevención definitivamente. Gracias por estar en Palabra de Ingeniería.